Hola, buenas. Perdonad que estamos teniendo problemas técnicos con el nuevo setup. Los sonidos no funcionan. Seguimos con el chamán nube negra. En un momentito, a ver si entramos. ¡Hombre! ¿Pero quién anda aquí? ¿Irlandés? Sí, ¿se refiere a mí? ¿Irlandés? ¿Pero ya ha terminado con el suyo? Sí, ¿cuánta madera necesitaba? ¿Qué pasa, nube negra? No te vas a creer lo que me ha pasado. Seguramente. Me quedé a dormir en el Fort William ese. Resulta que allí vive gente. ¿Te encontraron a alguien? No, pero me habló un espíritu, una conciencia. Alguien del más allá. Me dijo que habría muchos muertos en mi camino. ¿Alguien del impreciso? Del interciso, exacto. Ajá, ¿qué le dijo? Que en mi camino habría muchos muertos. Le pregunté específicamente. Le dije, no será el irlandés. Pero se cayó. ¿Y eso qué quiere decir, maldita sea? No tengo ni idea, irlandés. Es la primera vez que escucho esas voces en mi cabeza, para ser sincero. Inquietante, ¿no es cierto? Sí. También descubrí un sitio buenísimo para poder dormir y comer. Está allí, te metes por lo alto de... Bueno, te cuelas por lo alto de una muralla y se duerme de puta madre. Es una cama 100% buenísima. De puta madre, pero ya tenemos un refugio. Sí, pero cuando desperté, alguien me había robado todo. No tengo ni un centavo. Maestro del hermoso, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, voy a bombear un poco de agua. ¿Dónde se hacía? Ahí detrás, en la fuente. Ah, me los he encontrado por el camino. Me han llevado a coger unos leños. Quiero decir, ¿cómo va el refugio, entonces? Ah, ya lo entiendo, pero... ¿Está usted insinuando cometer alguna tropelía? Bueno, creo que van armados y nosotros no. Pues la ventaja, además, tendríamos que disfrazarnos. Podemos hacerlo así. Yo podría servir de cebo, pero ustedes se tendrían que disfrazar y poner algún tipo de voz. Que sea intimidante. Una voz de tipo malo. Bueno, no hablemos de esto aquí, maldita sea. Necesito unos botes vacíos. Hola, Yagus. ¿Qué tal? Pero la tienda está cerrada. ¿Irlandés? ¿De qué habláis? Estoy susurrando. Sí, estábamos comentando unas cosas. No tendréis unas botellas vacías, ¿no? Sí. Yo tengo. El láser me ha dado 5 antes. Deme alguna por ahí que le sobre para llenarla. Y luego se me queda la boca como un pisamierda de esparto. Ahí viene el señor Alec. Hombre Alec, ¿cómo le va?
Le da dos botellas llenas. Gracias. Muy bien, Alex. Muchas gracias a usted. ¿Tiene ya el arco? Ahora voy a fabricarme. Tengo que bombear un poco de agua. Señor Alex, seguro que usted no es el sheriff de esta ciudad. Le veo mucho por aquí. No, no lo soy. ¿Y le gustaría serlo? ¿Cuál? Tengo contactos. ¿Puedo hablar con alguien que le proclame sheriff de aquí? Sería mucho trabajo, creo yo, ¿no? Bueno, hay que mantener la seguridad de las poblaciones, ¿no? Sí, eso está claro. Hay que mantener la seguridad. Por un dólar nosotros. Le pongo en contacto con la persona que le pueda hacer sheriff de aquí. Y le daría seguramente una oficina y armas. Casi seguro. Por un dólar. Así es, me llevaría un par de días, pero lo conseguiría, seguro. Muchas gracias, pero no estoy interesado ahora mismo. Sí, lo entiendo. Es un trabajo duro, no está hecho para todo tipo de hombres. Sí, en algún momento veo que me siento con fuerzas para hacerlo, ya le digo. Sí, piénseselo. La oferta está abierta. Ahora cuando lo necesite. Por cierto, ¿sabe usted algo del señor Levy? ¿O del señor Tobias? Sí, los he visto hace un poco. Me han dicho que iban para Van Hurt. Querían hablar con la que lleva la taberna. No sé cómo se llama esa chica. Entiendo. Habrán estado cultivando un poco, ¿no? Sí, es posible. Voy a fabricarme el arco, ya no puedo, está cerrado, sí que puedo, ahora vengo. Muy bien, irlandés. Pues yo se lo digo, señor Alec, usted tiene una pinta de sheriff que lo flipas. Podría mantener el orden de esta ciudad y de la que se propusiera. No tienes que echarle agallas. Gracias. A ver, no sé. Ahora mismo no sé qué hacer realmente. Bueno, no se preocupe, aquí todo el mundo está igual. Yendo para allá y para acá sin saber qué hacer. Normal, con todo ese apocalipsis ahí fuera y con los espíritus malignos. Le he hecho limpieza de espíritus hoy. No, hoy no. Se los voy a hacer de forma gratuita, ¿vale? Le voy a esparcir esos espíritus malignos que rodean. Jefe. Hombre, de acuerdo. ¿Dónde estaba? He conseguido un arco para poder defenderlo mejor. Sí, me gusta. No se mueva, señor Alex. Todos esos asquerosos. ¡Shocoloca! Muy bien, señor. Ahora vengo a ver si puedo comprar unas flechas. ¡Shocoloca! ¡Shocoloca! Muy bien. Estará bien un par de días, supongo. Gracias de nuevo. Oiga, chaval, por cierto, ¿me podría limpiar a mí las botas? Este es uno de los buenos contactos que le digo. Es un conde. El conde de Montecristo. Digo, de Pittsburgh. Un placer, caballero. Encantado. Soy Alec. Yo soy el conde de Pittsburgh. Aunque la gente me suele llamar Jackie. Jackie el guapo. Sí. Encantado. Vino en un barco. Cargado de oro, seguramente. ¿En un barco? Bueno, el barco se hundió. Bueno, pero el oro puede recuperarse, ¿no, señor conde? Sí, bueno, si encuentras el barco en medio del mar. He escuchado que alquilan unas especies de prototipos de barcos que van debajo de agua, submarinos o algo así. Quizás algún día podamos alquilar uno y buscar su oro. ¿Qué te has fumado, chaval? ¡Ayahuasca! Ahora todo tiene explicación. Claro, para mantener el contacto con los espíritus tengo que fumar mucha de esa mierda. Oye, ¿le has hablado a nuestro amigo de... ¿cómo se llama él? ¿Cómo era que lo llamas? La Indifi... Infreeze...
¿Cómo era, chaval? ¿Cómo? Indiferencia. ¿Es no, eso? No, no era eso. Cierto, es que voy muy fumado. Déjame que recuerde. Intersticio era, creo. Intercedencia. Intersticio. A ver si voy a ser mejor chaval que tú. Ah, cierto, el intersticio. Perdón, cierto. Tú sabes que los chamanes podemos ver el pasado, el presente y el futuro. Se nos da muy bien. Gracias a los espíritus que nos rodean. Todo eso circula en un círculo. Un círculo que se conecta. Conecta el pasado con el futuro. El futuro con el presente. Todo eso se conecta gracias a la intercedencia. Es como una cuarta dimensión. Bueno, un cuarto espacio-tiempo. No sabría definirlo. Señor Conde, usted debe ser de letras y ciencias. ¿Podría ayudarme? Yo soy de todo, muchacho. Pues eso. Lo que conecta el presente con el futuro es la intercedencia. Y en esa intercedencia puedes obtener información de todo tipo. Pues a ver si adivinas dónde está mi oro. Es posible, señor Conde. Con el tiempo suficiente y las materias necesarias, se podría hacer un conjuro para encontrar ese oro. Aunque la verdad suena un poco apagado, ¿no? Pero bueno, todo sea por el oro. Sí, ya sé que usted no cree en estas cosas, pero quédese más tiempo a mi lado y descubrirá que lo de lo que hablo es verdad. No son trucos baratos ni magia, señor Conde. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay! Lo han emborrizado. Se acaba de llevar una coz que lo flipas. ¿Pero qué ha pasado? ¡El caballo! Le ha metido una coz a ese hombre. Lo ha dejado tieso. El caballo tiene malos espíritus dentro, ¿eh? Estos animales a veces son muy bravos. Tienen malos espíritus y se llama Santo. Sí. ¿Se encuentra bien, señor Gary? Santo. Tranquilo, Santo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilízate. Shakalaka. No se acerquen a este caballo. Ha pasado mal. No sé, ya, no sé mucho de caballos. Bueno, no sé, el mejor. El más caro, supongo. Yo lo creo. El que tenía más experiencia. Bueno, gastando cojones para abrir esa tienda, necesito hacer unas gestiones antes de partir. Abre a las 9. Varias horas. ¿Cómo va el refugio irlandés? ¿Tenemos ya una muralla? Pues no, la verdad es que no. No me extraña, aquí nadie da ni un palo al agua. Sí, los chicos estaban trabajando, creo. Nosotros nos pasamos todo el día buscando suministros y esta gente no es capaz de hacer una muralla, tío. Pero si son cuatro palos. Oh, tiene mucho trabajo, no se cree. Bueno, pues entonces tendremos que ponernos con ellos, ¿no? ¿O cuál es el plan irlandés? Hombre, yo creo que lo suyo sería levantar una cocina y una bomba de agua. Sí, sin eso siempre vamos a depender de estos malditos mercaderes que nos están sacando hasta las tripas. Pero necesitaremos un cocinero. Bueno, podría contratar uno, señor. Bueno, pero primero la cocina, ¿no? Sí, pero, señor Conde, de ese barco que traía usted, todo eso, ¿cuánto consiguió salvar?
tienes suficiente para crear un proyecto aquí o algo. Bueno, algo tengo. Y lo más importante, chaval, tengo inteligencia y visión de negocio. ¿Y no se le ocurrirá si algún negocio que podamos hacer para ganar algo de guita? Por supuesto, pero las ocurrencias imaginativas no se dicen en medio de la calle de un pueblo donde te pueden robar las ideas, amigo. Ah, claro, ya entiendo, ya entiendo. Mejor en el refugio. ¿Y qué tal va el refugio? ¿Habéis empezado? Sí, ya hemos empezado, sí, sí. Pero tenemos a los trabajadores ahí ahora mismo. Conlleva mucho trabajo. Sí, el señor Conde ha contratado como a 10 personas, pero son más vagos que nada, la verdad. Bueno, dales tiempo y unos azotes y verás cómo trabaja. ¿Y usted bueno, qué se dedica, caballero? No, nada. No, nada, nada, exactamente. Ah, como el chamán, entonces. Voy de un lado a otro. ¿Cómo que yo no hago nada? Señor Conde, yo hago muchas cosas. Limpio los espíritus de la zona y les protejo de las maldades que están alrededor nuestra. Leñador, ¿por qué está tocando mi caballo? A ese chaval yo creo que le faltan 3 tornillos, ¿eh? ¿A quién? Al leñador. Os lo he dicho. No le basta otra vez. Y otra vez. Sí, y todavía le irá una tercera vez y todo. Pero ¿y ahora qué ha pasado, por el amor de Dios? A ver, chaval. No te acerques al caballo por detrás. ¿Qué quieres, enchufarle a la yegua o qué? Bueno, señores, ¿cómo ha ido el día? Escúchame, leñador, te voy a limpiar los espíritus. Ah, me alegro, vale, va a ser un segundo. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué le pasa? Leñador, te estaba haciendo una limpieza de espíritus, bueno, desgraciado. Me has dado en todos los huevos. Hombre, señor Levy, ¿cómo le vas? Sí, bien, bien, esto lo merecías. ¡Qué dolor! ¿Qué pasa, Cari? Bueno, está amaneciendo, señores. Creo que habría que emprender la marcha. Se ha puesto ahí contra la pared, pobre hombre. Bueno, levántese, señor chamán, nos vamos. Me ha dado una patada en los huevos el leñador. ¿No lo has visto o qué? Perdón, no sé por qué me he montado en ese caballo, la verdad. Cuidado con Santo, hombre. Bueno, vayámonos. Señor Conde, hay mucho trabajo para hacer. Muchas limpiezas. Ten cuidadito, ¿eh? Sí, por favor, tened cuidado vosotros. No quiero más accidentes. Tengan cuidado. Bien, señor Alec. Igualmente, señor Alec. Piénsese la oferta. Puede ser usted un sheriff de puta madre, señor Alec. Lo pensaré. Alec. Cuídese. Mucha suerte. Adiós. Irlandés. ¿Quién es el leñador este? Está como una puta cabra. ¿Cómo dice, señor Lumenegra? ¿El leñador? ¿Cómo se llama? Está como una cabra. Se llama Gary. ¿Y tú crees que lo parieron bien? Creo que le faltan un par de tornillos. No lo sé, pero bueno, por lo menos está vivo. Sí, pero parece que es más tonto que una piedra. Es posible, yo también me había percatado de algo como eso. Ha recibido 2 coces y creo que iba por la tercera.
La verdad es que no sé si es bueno que tengamos a ese personaje en el grupo. Puede ocasionarnos problemas en el futuro. Bueno, pero ha sido vendedor y está fuerte. Eso sí es verdad. Y el joven Brown, que es su amante. Son amantes bandidos. Va siendo hora que nos conozcamos el camino, ¿no? A ver, sé que todavía no, además de noche es muy complicado. Cuidado aquí, en esta zona es pedregosa. ¿Me bajo? No, no hace falta. A ver si puede con los dos. Pobre mula. Bueno, ¿y qué ha estado haciendo irlandés? Mientras yo descansaba allí en el Fort William. A lo mejor ahí, protegiendo a mi jefe, consiguiendo algunos recursos. Yo conseguí un caballo precioso allí en el Fort William. Trueno. Pero se me ha escapado. No sé dónde estará ahora. Probablemente muerto, pobre animal. No, creo que se lo ha llevado a alguien. Lo dejé ahí, en Valentine. Ay, me ha entrado en el ojo una puta hoja. ¿Pero si lleva gafas? Ya, no sé cómo ha entrado. Hasta que no tengamos esa muralla vamos a estar jodidos. Con estos muertos vivientes. Sí, pero bueno, poco a poco. Ah, por cierto, tengo una cosilla para usted, irlandés. ¿El qué? ¿El qué? Una botella de whisky que he robado del Fort William. ¿Un qué? Botella de whisky. Oh, qué maravilla. Subamos al tejado, entremos adentro. Uy. Joder, qué complicado se me hace subir aquí siempre. Mira, ese era minero. Pero leñador, ten cuidado. Hay varios por ahí. Atentos. Esto es un baile. Si pestañeas,
¡No pierdes! Cada día me sorprende más, irlandés. ¡Mira este movimiento! ¡Es buenísimo! ¡Esa es la parte que mejor se me da! Diría que es hasta sensual y todo. ¡Majestuoso! Sí. Tranquilo, indio. En el bosque luchaba con los osos. ¿Dónde ha aprendido esos movimientos, irlandés? ¡En Irlanda! ¡Wow! ¿Pero cómo se mantiene en pie? ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Ha sido increíble, ¿no es cierto? ¿Y usted dónde ha aprendido a tocar así la trompeta, conde? Espere, espere. Eres un maricón, irlandés. No te pases, era un baile típico de mi tierra. Mira, este es típico de mi tierra, irlandés. A ver, ¿qué te parece? Buenísimo, ¿eh? La verdad es que no me ha impresionado mucho. Bueno, me vamos a hacer whisky. Dale el primer trago, irlandés. De acuerdo. Ahí tienes. Déjame un poquito, ¿eh? Debe ser de buena calidad. Estaba en el Fort William ese. Aquí tiene, muy rico. Bueno, caballeros, me voy a dormir. ¡Adiós! ¡Oh, sí que pega fuerte! ¡Pega fuerte, eh! ¡Oh, madre del amor hermoso! Creo que me he puesto un poco piruleta. Quizá le eche un poco de peyote al whisky irlandés. ¡No me diga! Sí, pero solo un poquito. ¡La madre que me parió! Bueno, mira. Mira el lado bueno, ya está amaneciendo. Ya, veo, sí. Me encuentro un poco mareado. Che, no tienes buena cara, irlandés. No te has... ¿Te has bebido toda la botella? No, para nada. Ah, sí, parece que sí, no me había dado ni cuenta. Mira este pase. Mejor que el anterior, ¿no? Bueno, pero todavía le sigue faltando práctica. Sí, la verdad es que su nivel es espectacular. Gracias, gracias. No es para menos. Disculpe, conde. Por cierto, va a tocar todos los días. ¿Y esa trompeta? Parece que sí. Dime, irlandés. Digo que no han construido nada aquí. Sí, ya se lo he dicho, son unos vagos. No han hecho ni una puta pared. Bueno, ya no será otro día, supongo.
Por cierto, con qué bonito bicho. Espera, te estoy quitando los espíritus. ¡Oh! ¡Hostia! ¿Está bien, Conde? ¿Se encuentra bien, Conde? Sí, parece que está un poco nublado. Sí, creo que había sido poseído por uno de esos espíritus malignos que no le dejaba dejar de tocar la trompeta. Espero haberle ayudado. ¿Conde? Brown. Madre mía, toda la frente. Cuidado. Señor Brown, ¿me va a decir qué le pasó en la cara? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que le ocurrió en la cara? Perdí un ojo. ¿Pero cómo? Una bala perdida. Vaya, una bala perdida. Después de todo. Sí, todo el mundo no aguanta una bala perdida, ¿verdad? Ya, me tuve que sacar la bala del ojo. Y el ojo. ¿Y lo hizo usted solo? Claro. ¡Hostia! ¡No querría hacer eso! ¡Hostia! ¿Qué hago en la hostia? Pero irlandés, ¿qué te ha dado? Cuidado, tienes otro de esos desgraciados detrás. Tranquilo. Irlandés, tengo al señor Brown. Encárguese de ese. Creo que lo ha dejado inconsciente de un puñetazo. ¡Irlandés! Ha dejado al chico muy mal, ¿eh? Creo que va a haber que llevarlo al médico. Y el conde se ha quedado ahí... Se ha quedado flipado. Hable más alto, irlandés, no le escucho una mierda. Digo que está seguro, vámonos. Vamos a tener que montar una empresa de transporte de carne. Vamos a tener que montar una empresa de enfermería o transporte de carne, irlandés. Malditos zombies.
¿Pero por qué le ha metido un puñetazo al joven Brown? Lo he confundido con un maldito zombie. Sí, la verdad es que tiene pinta. Espera, por aquí no es. ¿Dónde carajo está la ciudad? El médico. Tranquilo, muchacho, te vas a salvar. ¿Me escuchas, muchacho? Dime algo. ¿Dónde se habrá metido este irlandés? ¡Ey! El paso pedregoso. Cuidado, caballo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, que llevamos carne en mal estado. En un dólar cada vez que he hecho este trayecto. Madre mía. Te vas a mojar un poco, muchacho, pero aguanta. Es una puta invasión. Creo que he visto el irlandés por ahí arriba. ¡Irlandés! ¡Irlandés! Está sordo como una tapia. ¡Irlandés! Rápido al médico. Sí, rapidísimo. Nos ha graseado, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos a la nueva serie de Red Dead Redemption 2. De vez en cuando el Red M crasea. No se puede hacer mucho con esto. Así que formará parte de la serie. Estamos en un servidor bastante interesante que hemos encontrado, que se llama, que voy a por aquí, mira, esto arranca, Dead West, ¿vale? En el que han implementado zombies en el oeste y tal, y hay gente bastante bastante guay para rolear y tal. Entonces, quien tenga por ahí el Red Dead, este es el server Dead West, ¿vale? Podéis entrar, probarlo y luego ya os hacéis la ficha y tal. Muy buena gente que lo ha hecho. Y el Red M pues tiene estas cosas, de vez en cuando crasea. Pero bueno, si hacemos una paradita para hablar, ¿no? Mientras esto arranca. ¡Vamos para adentro, Waldor! Métete por ahí, hazte un personaje, hombre. Que nos vamos a pasar bien en el oeste. Santa está con un irlandés, yo con un chamán. Está... hay mucha peña por aquí. ¿Se escucha bien y se ve bien esto? Debería verse de puta madre y escucharse bien.
Ah, las alertas no las tengo configuradas todavía. Perdona, ya bus. Luego te devuelvo los puntos, ¿vale? Vale, ¿qué ha pasado aquí? Yo creo que se lo habrá llevado el irlandés, ¿no? Vamos a esperar que sí. Vamos a quitarnos el bolsito este luminiscente. Vamos a ver. Coño. ¡Irlandés! Me ha dado una pájara. ¿Qué te ha pasado? Te ha dado una pájara, ¿no? Sí, demasiada adrenalina. ¿Controla qué le has metido? La mula, controla la mula. Cuidado, mula, cuidado. ¿Por qué no la atas nunca? Atala, joder. No le gusta estar atada, se pone nerviosa. Ya, pero luego va metiendo coces por ahí a todo el mundo. ¿Has llevado al muchacho al hospital? Sí, ya lo he llevado, ya se encuentra bien. Qué desafortunado incidente, ¿cierto? Sí, pero no te martirices. Ha sido cosa de la ayahuasca y el peyote que había en el whisky. No ha sido tú. Seguramente. Bueno, mira el lado positivo. Tienes la tienda abierta para comprar las mierdas que quieres comprar. Sí, eso sí es cierto. Buena idea. Vamos fatal de comida. Y de agua y de todo, gente. De turillo lo sacas, ¿eh? Os lo digo. Porque cada vez que mueres o cada vez que eso, pierdes todos los objetos que llevas encima, excepto unos cuantos. Y empiezas con poco dinerillo. Y claro, el chamán este busca vida, le cuesta la vida conseguir pasta. Ya está mejor, joven Brown. Madre mía, este hombre, ¿cómo está? Se encuentra mejor. Que sí, que es un pesado, que sí, déjame. Bueno, bueno, ya le dejo, hombre. De nada, por haberle traído hasta aquí. ¿Qué tiene pensado hacer? Irlandés. Voy a ir a descansar ya. Ok. Yo iré a la ciudad grande a ver si consigo algo de dinero. Maravilloso, maravilloso. Que le vaya bien. Luego nos vemos en el refugio, irlandés. Ten cuidado. De acuerdo. Bueno, no sé de quién es este caballo, pero me lo llevaré. Luego, carnicero. Bien, vámonos de camino a Banjón. Shakalaka, shakalaka. Ah.
los locales todavía no saben que estos bichos no son solo muertos vivientes. Vamos a tener que buscarnos algún trabajo o algo. No podemos seguir así, sin un centavo en el bolsillo. Me equivoqué de camino. Maldita brújula. Señora, señora, apártese. Ahora sí. Quizá podamos saquear algún sitio. Que en este pueblo haya algo. Esa fábrica parece que sigue en funcionamiento. ¿Qué es eso? Quédate aquí, caballo. Parece que el sonido de la fábrica está atrayendo a esos bichos. No, hay un hombre ahí con ellos. ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Me ha pillado por la puta espalda! ¡Coño! ¡Qué matanza! ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Maldito cabrón! ¡Oye! ¡Hola! ¡Hola! Buenas. ¿Qué tal? Parece que el sonido de estas máquinas atrae a los bichos. Madre mía, ¿cómo le da el arco? ¿Necesitas ayuda? ¡Súbete a algún sitio alto!
Bueno, veo que te las apañas bien. Va, es el señor Alec, ¿no? Señor Alec, ¿es usted? ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Me escucha? Sí. Soy yo. Madre mía, ¿dónde aprendió el manejo del arco así? Hacía tiro con arco. Ya veo. Da un momento. Voy a recoger unas cuantas flechas. Este tío es un mal, tío. Le decía que seguramente el sonido de la maquinaria de aquí atraiga a esos bichos. Sí, es posible. ¿Y qué está haciendo usted aquí? Mirando. Ay. Descarte, mirando a ver si encuentro algunas piezas para armas. Sí, la verdad es que este parece un buen sitio para eso. Solían haber aquí muchos guardias y tal. Sí, pero el pueblo ahora parece que está muerto totalmente. ¿Dónde aprendió a utilizar el arco así? Es usted un prodigio. Hacía tiro con arco en Reino Unido. Joder, pues debería ser usted un deportista de élite o algo así, joder. Se ha cargado a 40 de esos bichos. Estaba en un club de... tiro con arco. Y hacíamos competiciones. Ajá. Y todo eso. ¿Y cree que podremos encontrar por aquí piezas? A mí no me vendría mal un revólver o algo, la verdad. Voy con el cuchillo. Sí, venga, vamos a buscarla. Pero quedan muchos de esos bichos. Yo le cubro. Yo creo que... en las cajas estas... ajá. Pueden que haya. Bien, estoy viendo flechas tiradas por ahí por el suelo. Lo busquemos un poco, ya que ha hecho usted limpieza. Sí, voy a coger la flecha. Y si quiere vamos a buscar algunas piezas de arma, a ver si puede agenciarse algún revólver o algo. Sí, yo con un revólver ya estoy contento. No necesito mucho más, la verdad. Lo que pasa es que cuando veo tres o cuatro de estos bichos, ya sabe, prefiero correr. No quiero enfrentarme con tantos. Normal. No se preocupe, yo le curo. Si vemos que hay mucho, pues nos subimos a algo alto y yo lo mato con el arco. Perfecto, señor Ale. ¿De acuerdo? Se lo contaré al irlandés y al conde. Muchas gracias. Tiene pinta de que hay alguno por aquí, ¿eh? Hay cada uno. ¿Es un chino o qué? Chino, ven para acá, que te voy a... No. ¿Esto qué carajo es? No paran de salir, ¿eh? No sé si es un buen sitio para quedarnos. Mierda. Pues menuda paliza. ¿Qué decía? No, que no paran de salir de... no sé si habrá más dentro de la fábrica. ¿Si quieres registrar los cuerpos? Sí, vamos a ver qué tenían estos carnes putrefactas encima. Echar un vistazo en busca de flecha. Vaya... menos algo de comida llevaba encima. Malditos cadáveres. ¿Dónde es?
tío, a día hay más. ¿Qué hace falta para montar un revólver de eso? Mango, cañón y alguna que otra pieza, ¿no? Sí, creo que... Si no recuerdo mal, entre dos o tres cañones, piezas de cañones, dos o tres mangos y dos o tres armazones. Vale, pues no tengo nada de nada. Buscaré por los barriles. Las culatas son lo más difícil de encontrar. Sí, yo es que nada más que encuentro mierda. Manzanas, maíz, fibra... Me pregunto si habrá una fábrica de armas gordas en algún sitio. Pues no lo sé. Pero estaría bien, si hubiese alguna, saber la localización. Sí, preguntaré a mis contactos luego. A ver si alguien sabe algo. No paran de llegar. Sí, ya le digo, creo que el ruido de las máquinas los atrae. Mejor no permanecer mucho tiempo aquí. Por aquí, por aquí. ¿Y para qué se usaría todo esto? Vas a ver, pues hace un ruido. Venga por aquí, venga por aquí. No recordar que aquí había una caja. Mire, aquí. La de los extremos. ¿Cree que aquí puede haber algo interesante? Una botella vacía. A veces hay cosas interesantes. ¡Mierda, viene otro! Por, por. ¡Ay, joder! Espere. Creo que tengo como visiones. Ah, no. Ya se me ha pasado. Viene otro. Regístrelo. Le cura. Joder, no paren de venir. Será mejor que nos vayamos de aquí, señor Alec. Sí. Coño, es una fábrica de queroseno, si lo pones ahí en la fachada. Suba. Tranquilo, tranquilo, tengo mi caballo ahí abajo. Me dirigí a Van Hult. Muchas gracias por apoyarme, supongo. No se preocupe. ¿Viene alguien? Sí. Mierda. O sea, deja a mi amigo, joder. Hostia. He hecho un colmo bastante salvaje, la verdad. Muchas gracias. Bueno, cuídese, señor Alec. Igualmente. Nos veremos pronto. Este sitio es una mierda, que lo flipas. Bien, veo que mi caballo se ha escapado.
Habrá que encontrar otro por aquí. Piezas de armas. Culata. ¿Qué coño era el otro? Fibras. ¿A qué coño quiero yo fibras? Mazón. Cañón. Aquí no hay una mierda. Tenemos que seguir a pie. Esto parece un campamento militar. Madera. Que tenga algo aquí. Fibras. ¿Nadie usa armas en este puto país o qué? Dios, y esto empieza a llenarse ya otra vez. Nada, ¿eh? Queda un largo viaje. Señor Alec. Dígame. En realidad sí me vendría bien su ayuda. Se me ha escapado el caballo. Ha tenido suerte, ¿eh? Por un momento iba a sacar el machete y como lo había confundido con una cosa de esas. Pero no, hombre, ¿no ve usted mi capa de los Estados Unidos? No confunda con uno de esos bichos. Sí, 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 pero de lejos no lo había diferenciado. Súbase, súbase. ¿Me puede acercar a algún pueblo, al que sea? El más cercano. Iba hacia Bancor, si quiere puedo acercarle sin ningún problema, si quiere ir rápido. Sí, allí mismo. Que si le llevo a Valentine y coge el caballo y ya me vuelve. No, cualquier pueblo me vale. Sé buscarme la vida. Había un hombre extraño ahí en la petrolera. Sí, era de pocas palabras. No se ha parado ni a saludar. ¿Y aquí iba Banjor? A buscar trabajo. Me he quedado pelado. Necesito algún tipo de trabajo y parece que a la gente no le gusta mucho las limpiezas de espíritu y todo esto. Yeah. Tenía pensado hablar con la tabernera o con alguien en la ciudad. Keita o Katia, creo que se llama, ¿no? Ni idea. No he estado mucho tiempo allí. ¿Cómo decía que se llamaba? Ketia. No me quedé bien con su nombre. Creo que era Katia, Ketia o algo así. Por lo visto, esa mujer mueve bastante dinero y tiene buenos contactos. Por lo menos allí en Banjur. Ya. Yeah. Normal, es el pueblo más grande. Al menos con más gente. Bueno, gente. Vivos. No sé, ¿me entiendes? Sí,
pero poco a poco irá llegando más gente, seguramente. Es una zona portuaria. Y la verdad es que ya hay pocas zonas seguras, como las hay por aquí. Sí. ¿Qué os estáis estableciendo? ¿Por Valentine? Sí, por ahí cerca. Hemos encontrado un refugio. Y poco a poco hemos ido convenciendo a gente para que nos eche un cable. La unión hace la fuerza. Claro. ¿Y usted no tiene arco? No, y aunque lo tuviese, no sabría usarlo. Yeah. No soy muy ducho en eso de las armas, la verdad. Un revólver es fácil, apuntas y disparas. Pero todo eso de arcos, hachas, rifles... No sabría darle ni a un árbol. Bueno, todos aprender, ¿no? Sí, pero si no he aprendido 40 años, no creo que ahora me vaya a poner. Además, yo no me dedico a esas cosas. Prefiero hacer negocios. Necesita más ser comerciante, ¿no? Comerciante de información. La información es poder. Tiene toda la razón. Por casualidad, ¿sabría usted quién está viviendo en el Fort William? Pasé una noche allí, pero no apareció nadie y parece que está todo cerrado. ¿En el Fort? Fort William. Un fuerte que estaba al norte de Valentine. Pues ni idea. No se lo digo a nadie, pero me colé en una de esas casas cerradas solo para dormir. Necesitaba descansar. No cogí nada. Y la verdad es que parece que esa gente se lo está montando muy bien. Además, hacerse con el Fort William es un lugar estratégico, no fortaleza. Sí, sí, sé de qué fuerte me habla, pero no sabía que estaba ocupado. Bueno, sí, vi un cartel que en la puerta que ponía propiedad privada. Pero sí. No entré. Yo no vi ese cartel, arreglarme. La verdad. Entré y luego ya me di cuenta de que eso estaba ocupado por alguien. Bueno, es normal, es lo que usted ha dicho. Es una posición bastante buena. Sí, pero cuando se hace de noche, ¿yo qué quiere que le diga? Me da igual si es propiedad privada o pública. Hay que buscar algún sitio donde guarecerse. Es lógico. No puede ser la noche en la Gracias, calle. Chacus, por pasarte por aquí. Un abrazo, tío. Posiblemente no. No salga vivo. ¿No te has dado cuenta todos los campamentos? ¿Qué pasa con los campamentos? Las tiendas de campaña que están vacías. Por cualquier sitio. Sí, sí que me he fijado. Pues la gente. Que se pensaba que en mitad de los bosques no iban a sufrir ningún daño. Y mira. Mucha gente habrá huido y otra pues habrá sido mordida o vete a saber por esos bichos. No me ponga el caballo del culo. Me han dado muchas cosas últimamente. Tranquilo. Por cierto, muy ¿dónde bien. Encontró esta capucha para el caballo? Quedaba bastante molona. ¿Le gusta? Sí, sí. Me la vendió el hombre del establo de aquí. Según estuve hablando con diferentes personas... Va bien llevarla al caballo porque en este caso la capucha esta puedes ponerle, bueno, lleva unos cuernos que cuando embiste a los muertos le provoca más daño. Claro, entiendo. O sea, además que seguramente acojone hasta a los no muertos. Muy bien, señor Alex, pues muchas gracias por traerme aquí y por protegerme en esa fábrica, la verdad. Nada, nada, no se preocupe. A ver si encuentro algún trabajo por aquí. Sí, preguntaré. A ver si encuentro algo. Venga. Buen día. Buen día. Buenas, Foscor. ¿Qué tal? Buenas noches. El servidor se llama... Déjame un momentito, que te lo pongo por aquí.
Dead West. No sé si puedo poner yo un enlace de invitación aquí. A ver si dejan copiar. Mira, sí, sí que dejan. Ahí lo tenéis. Dead West se llama. De nada, hombre. Es durete, ¿eh? Si entras, intenta entrar con algún amigo o algo. Porque solo es durete. Bueno, si queréis, os enseño un poco. Este es el pueblo principal, Van Horn, ¿vale? Cuando empezáis. Porque, a ver, esto no. A mí me lo contó un compañero que entró y os va a venir bien. Cuando empezáis, empezáis en este pueblo. Tenéis por aquí un banco. Sí, sí, este se ve está muy bien para rolear mientras le damos a DayZ. Aquí tenéis un banco, ¿vale? Que yo, por supuesto, lo tengo a cero de dólares. Y empezáis con $3, ¿no? Que $3 son como, yo qué sé, 3K, ¿no? En la vida real o algo así. Y aquí tenéis que depositar dinero y llevar poquito encima porque perdéis, ¿no? Si morís, perdéis todo el dinero y todas las cosas que lleváis encima, menos la comida, el agua, el hacha, el pico y cuatro cosas, ¿vale? El resto se pierde todo. Entonces dejáis aquí un par de dólares en el banco, lo depositáis aquí para que no perdáis todo. Y luego por aquí pues tenéis esta zona de aquí que es para haceros de comer. Esto sería como lo básico, ¿no? Para cuando entres aquí. Podéis hacer elaboraciones aquí de comida si habéis matado algún bicho o lo que sea. Podéis hacer aquí carne cocinada y todo esto. Yo no creo que pueda hacer nada, ¿no? A ver, no tengo nada, ¿no? No, no tengo nada. ¿Vale? Cuando pilláis bichos y todo eso, lo podéis hacer aquí, ¿vale? Luego, aquí al final del muelle. Hay una tiendecita de suministros y de chorradas. Habláis con este de aquí. Está bien montado seguido, la verdad. Y bueno, lo primero sería, lo recomendable sería comprar botellas de agua vacía, ¿vale? Y algo de comida para el caballo y carne cocinada, que es bastante barato. Como veis aquí. Y ya con las botellas vacías, la carne y la comida de caballo, pues llenáis las botellas de agua. Que vamos a ir a la fuente donde se llena. Yo es que juego al estilo Puerto de Hambre. Pero vamos, saliendo por ahí a buscar y haciendo cosillas y tal, te pueden mantener la economía. Bueno, aquí tenéis los caballos, ¿vale? Como nos pilla de camino, vamos a verlo primero. Todo eso está ahí en el muelle, ¿eh? Que es justo donde aparecéis cuando empiezas. Ahora vamos por aquí. Luego cuando entréis me tenéis que dar 30 centavos o algo, ¿eh? Por el tutorial, cabrones. Cuidado con la mula. A ese gordo no lo miráis mucho, que va armado. Y tiene mala hostia. Vale. Aquí está el establo, ¿vale? A este tío le podéis alquilar caballitos o carros y tal, bastante barato, ¿vale? Rentar un caballo y todo eso. ¿Qué pasa? Que si el caballo se os muere, pues os quedáis sin caballo y tenéis que ir a pie, como me ha pasado a mí, que voy con caballos prestados. Y a este tío le podéis comprar un caballo, ¿vale? Un caballo que lo recomendable es comprar. Al principio es que no tenéis nada de pasta, entonces podéis comprar una mula o un. ¿Cómo se llama? Un penco viejo de estos. Que os cuestan $1.50. Eso sería lo máximo que podríais pillar. Si queréis tener un caballo fijo, pues compráis uno aquí. Y si os da igual quedaros sin caballo e ir a la aventura, pues podéis rentar a este otro de aquí. Y luego os metéis por aquí. Detrás de
el establo este. Voy a poner el lobo este. A ver, está descansando, no lo despertéis. A este tío borracho tampoco. Ya suficiente tiene con lo que tiene encima. Y aquí llenáis el agua, ¿vale? Los vasos estos... Mira, yo tengo para llenar uno, creo. ¿Tengo para llenar uno? Sí. ¿Echáis aquí? Y ya por lo menos comida, agua y transporte tenéis. Con el caballo rentado, lo que hayáis pillado. Las botellas de agua y lo otro. Y la comida. O la cosa que hagáis allí. Tío, por cierto, tenemos comida aquí. Ah, tenemos 5. No, 1 de 5. Ah, tenemos solo un puto bote de esto. Vale. Eso sería lo básico para empezar, cuando empecéis en el servidor. Podéis entrar y probarlo y tal, y luego lo suyo es que os hagáis una ficha de personaje, que tienen por ahí un ticket y tal. Os leáis, bueno, os leáis la historia, el lore y todo eso, para que sepáis de qué va este. Estamos en 1907. Y luego otra zona así interesante de aquí, de la ciudad principal, sería el salón, que creo que es esto. Sí, 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 meteros, cuanta más gente mejor, lo pasamos. Exactamente. Hola, buenas. Parece que no hay nadie. Aquí suele haber una tabernera que acompaña a esta señora. Y a esta yo entiendo que se tiene que poder pedir cosas. Lo que pasa es que como estamos sin dinero... A ver, ¿a cuánto está esto? Pan. 0,13. Mazorca. Lo que más da de aquí creo que es la zarzaparrilla. Esto llena bastante. 0,60. Tiene café, comida. Cochinillo asado. La comida suele estar bastante bien también. Si lo necesitas. Y por aquí suele haber movimiento, ¿no? Te puedes encontrar a gente y todo lo demás, pues para hacer tus aventurillas. A esta hora es que ya el server creo que está bastante vaciete. Pero bueno, con eso lo tenéis todo. Buenas, Asher Levy. Mira, Asher es uno de los vaqueros de aquí. Y bueno. A ver, ¿esa gente dónde va? Vamos a investigar un poco. A ver si me encuentro con alguien por aquí al que le pueda interesar algo de trabajo. Bueno, mi personaje es este, ¿vale? Es Nube Negra, el chamán del pueblo, el chamán Rastafari. Y si necesitáis servicios de limpieza de espíritus malignos y de movida, o información o lo que sea, pues ya lo sabéis. Mira, está arreglando ahí el carro. Venga, perfecto, Foscor. Buenas noches. Se han ido por aquí esta gente, ¿no? ¿Metido aquí o qué? Esto está chapado. AVPAG. Y verás unas opciones. ¿El qué? Ah, vale, que aquí se pueden ver la lista de jugadores. Ah, hermano, vale, vale. Ah, pues sí que hay unos cuantos, ¿eh? ¿Cuántos hay? ¿A 12? Hay 12 ahora mismo. Vale, vale, vale. Mandar reportes, solicitar chat, mostrar mi información, comandos. Vale, vale, guapo, guapo. Ah, sí, no lo sabía. Y mandar el caballo al establo. Ah, pero si tienen, ¿no? Ah, sí, si no tienen el caballo, no lo mandan, ¿no? Ah, comandos. La lista de comandos, sí, la verdad es que no le he echado un ojo, tío. A ver qué comandos hay aquí.
Ah, eliminar caballo, eliminar carro. Ah, vale. Vale. Joder, han hecho la muralla hasta el agua, ¿eh? ¿Dónde se ha metido esta gente que venía para acá? ¿Habrá salido? Si no tengo dinero, Asher. Que soy un vagabundo, no tengo ni un pavo. Estoy a cero. Ah, no, 0.09. 9 centavos tengo. ¿Cuánto cuesta? ¿Las semillas esas? Semillas de maíz, patata y café. ¿Que podemos plantarlo o qué? ¿Podemos plantar? A ver, yo creo que voy a colarme en alguna habitación del hotel. Valsclay este. ¡Hola, buenas! Esta mujer ha tenido un percance con mi caballo y está mal herida. ¿Sabes si hay algún médico cerca? Pues no tengo ni idea. Déjame ver. Aquí detrás se supone que hay una enfermería, ¿no? Dígame. Sí, creo. Claro, ahí está la enfermería, pero no sé si hay alguien. Pues vamos a preguntar. Uf. Dios, esta mujer hay que dejarla ya en algún sitio, ¿eh? ¿Puede ser esta señora? No creo. No creo. No sé qué hacer. Uy, perdón. Pues la verdad es que no lo sé. En Valentín conozco a una enfermera, pero aquí no tengo ni idea. No voy a llevar a esta pobre mujer hasta Valentine. Puede ser arriba. Yo puedo hacerle una limpieza de espíritus, pero no creo que le sirva de mucho en este estado. No creo que lo que le duele ahora sea el espíritu, nube. Mira, esta señora tiene pinta de enfermera. Acérquesela. ¿Puede usted ayudarla? Está muy mal herida. Dejaremos que la atiendan. ¿Qué ha sido? ¿Una coz? Toririo, espera. Salma, Aquiabelo, la están atendiendo, por favor. Tengo un poco de intimidad. ¿Qué? ¿Qué de qué? Se lo digo a Maquiavelo. ¿Qué te pasa? Solo quiero esperar a esa chica. Estoy preocupado. ¿Qué es su mujer o alguna hermana o algo similar, pariente? No. Si nosotros hemos llegado, hemos dejado el caballo ahí abajo y hemos visto cómo le pegaba una coz a esta pobre mujer. Ha sido todo muy rápido. Si sí. Diese un centavo cada vez que le dan una cosa a alguien aquí, sería millonario. Sí, efectivamente, la verdad es que sí. Escuchadme, vengo desde Valentine. He estado en el Fort William. Sí.
¿Sabéis que mire. Está... Hola. Bueno, señorita, está ya mejor. Estoy un poco mareada. ¿Está usted bien? ¿Puede decir qué es lo que ha pasado? Su caballo... El suyo, creo que era. Le ha dado una cosa, sí, ¿no? Sí, tiene, está tiene todavía pinta, un sí. poco mareada. Me dio una cosa. Está un poco mareada, sí. Bueno, tómeselo con calma, señora. Disculpe, pero tenemos cosas que hacer, ¿de acuerdo? Vale. Espero que se recupere. Debería de ir a la taberna o beber algo. Es que no dispongo yo ahora de nada. Esta mujer, estoy un poquito... ¿Podría venir con nosotros? No. Nosotros a dónde vamos ahora no es el mejor momento para esta mujer. Mira el estado en el que está. Dios. Sí, no se preocupen. Yo puedo acompañarla un rato si hace falta. Bien, Nube, gracias. Esto, señorita, ¿puede decirme su nombre? Megan. Megan, encantado. Yo soy Toribio Jones. Este de mi izquierda es un chamán, se llama Nube Negra. Nube Negra, encantada. Y el hombre de su espalda, que parece que en cualquier momento la va a apuñalar, se llama Frank Maquiavelo. Y a pesar de lo que parezca el apellido, no es, ¿italiano? No es italiano. ¿No? Ah, no. Ah. Cosas de la vida. Está bien, Maquiavelo, mueve el culo. Gracias, Nube, quédate con él. ¡Ay! ¡Nube, por favor! No te vayas sin una limpieza de espíritu. ¿Todo bien? Sí, estaba limpiando el espíritu. Son las costumbres de Nube. Yo es que, sí. Claro, como me lo ha hecho ya por lo menos 4 veces, pues le voy pillando el tranquillo. Sí, no tiene Megan. Que tener usted ningún temor. Verá cómo el viaje y la aventura Hola. Le irá bien seguro. Velo. Sí, gracias, Recupérese Nube. Y cuando volvamos tú y yo... Puede acompañarnos, ¿ok? Vale. Espero que se recupere. Está bien, Maquiavelo, vámonos. Le doy a la E sin querer. Gente. Cuídese, Megan. Cuídense, caballeros. Encantado de conocerle. Igualmente, Maquiavelo. Maquiavelo. Maquiavelo, ¿me escuchas? Sí, algún día sí. ¿También estás atontado por el golpe? Escucha. Vamos a ir a ver, señorita. A un sitio que necesito comprar unas cosas. ¿Necesita usted ayuda de algún tipo? ¿Quiere que le enseñe el pueblo? Necesito comida. ¿Comida? ¿Puedo darle algo? Espera un momento. Quieto. Está bien, suba conmigo, Maquiavelo. Me da un poco de miedo. Usted solo tiene que decir, y ya está. He dado un par de manzanas, señorita. ¿Cómo echarla a ver si le sienta bien? Eso es, si lo tira usted dominado. ¿No conoce usted a nadie aquí en el pueblo? Bueno, coma primero. Se la he guardado ahí en el bolsillo. Muchas gracias. Le preguntaba si conoce usted a alguien aquí en el pueblo o está sola. Estoy sola. Bueno. No conozco a nadie, he llegado hace poco. Bueno, por lo menos ha conocido usted a Toribio y al otro compañero. Son buena gente. Maquiavelo. Sí, pero no se acerque mucho a los caballos, sobre todo por atrás. Pegan unas coces que te dejan... Sí, quería acariciarlo y me han pegado una coz que no veas, tío. Claro, claro. Acérquese por delante, de frente. Un caballo si se acerca por detrás no sabe que le viene y... ¡Pum! ¡Catapum! Al suelo. ¡Catapum! Al suelo. Sí. Exactamente. ¿Es usted actriz o algo así? No. Ah. Pues bueno. Tiene cara de... Es una
¿Un mapache? No, llevo un gorro de un lince sibérico. Soy chamán. Pues... tengo que guardar las apariencias. ¿Dónde va ese corriendo? Pues no sé, la gente aquí es muy rara. Va de un sitio para otro corriendo. ¡Nube! Tranquila, tranquila, muchacha, tranquila. Es una limpieza de espíritu. No tiene por qué huir. No le haremos nada. Es que Nube Negra viene de una cultura muy diferente y él lo llama limpiar el espíritu. Limpiar el espíritu. Para nosotros es un agarrón en el cuello, vamos. Sí, no tiene de qué preocuparse. Bueno, chicos, voy a descansar. Estoy muy cansado hoy. Nos vemos. Megan, mejórese, vale. ¿De acuerdo? Gracias. Voy a descansar. Buenas noches, Megan. Y tenga cuidado con los caballos. Acérquese por delante. No por detrás. Recuérdelo. Vale. Bueno, vamos a buscar una habitación aquí en el hotel. Lleva la volante en que vaca. Déjala que se quede por aquí. Por el pueblo, que aprenda un poco a manejarse por aquí y luego ya que salga. Ay, no sé por qué lo doy a la E, tío. Asher, en vez de darle a la F o darle a, le doy a la E, me equivoco. Pero bueno, ya es una costumbre en el chamán, coger a todo el mundo por el cuello. Por lo menos sé lo de la Z ya y no mato a la gente. Mire, se ha quedado ahí todo tronchado. Así, no, está despierto. A ver dónde podemos encontrar un sitio para descansar, que ya es tarde. ¿En los barcos estos habrá alguna habitación? Vamos a ver. Yo creo que voy a cambiarme la tecla E por otra, ¿eh? Más alejada. Allá a la derecha. Buah. Esto está cerrado. Va a ser lo mejor, ¿eh? Sí, cambiar la E por la L o por ahí, ¿no? Que esté a tomar por culo. Pues nada, me iré a dormir al faro. Ya que Toribio se ha cogido la habitación de hotel. El frío faro. Que por cierto, nunca he bajado ahí al faro. ¿Por dónde se va? Por ahí. Ah, por aquí, ¿no? Sí, hay unas escaleras. Bueno, gente, pues nos vamos despidiendo ya. Mañana haremos otra retransmisión. Me está gustando bastante, la verdad. Este servidorcillo y la gente que hay por aquí y tal. Muy buen rollo. Y nada, quien se quiera animar, animaros. Que os lo vaya a pasar muy bien. Mañana más, exactamente. ¿Se puede entrar en este faro así? ¿Podemos dormir aquí o no? Esto está chapado, creo yo, ¿no? Esto está abierto. ¡Oh! Está abierto. Pues mira, mi nuevo hogar aquí es mejor. El faro. A ver si por casualidad hubiese un colchoncillo o algo. No creo, ¿no? Además, es un buen sitio, ¿eh? Es un sitio seguro. Elevado, el que se ve todo. Hostia, eso es un casoplón, ¿eh? Ese de allí, seguramente está lo cogido ya. Bueno,
Pues aquí nos despedimos, gente. Yo luego me meteré para el faro y me echaré a sobar. Mañana seguimos con las aventuras del chamán Nube Negra. A ver cómo hacemos esto, un momento. Saludos. Que tengáis buena noche.